vamos a pasar una costura en los cuatro lados de la sisa para unir. Bueno, aquí ya le hemos pegado las mangas. Espero que esté mirando bien cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los costados y la manga. Toda esa blusa la voy a cerrar con fileteadora o la over. Aquí ya la tenemos cerrada. Después de eso vamos a pasar un filete o costura con fileteadora por todas las orillas para evitar que se me deshile la tela. Y ahora tenemos fileteada. Vamos ahora a cortar el resorte. Lo que voy a hacer es medir el contorno tanto de cintura como del escote y le voy a quitar. Divido en 4 y quito una cuarta parte. Este es para el panty o la tanga. Lo que vamos a hacer aquí es sacar la entrepierna. Le voy a poner una franelita algodón. Vamos a unir cara a cara, posterior y delantero, y por la parte más corta voy a poner la entrepierna y vamos a pasar una costura con la máquina. Ahora ya pegada la entrepierna la voy a voltear hacia la parte de atrás y voy a pasar un filete por todo el contorno de la tanga, así como aparece en el video. Para el resorte, a ese le damos la vuelta, así como estamos viendo en el video, y le mermamos 5 centímetros. Recuerda que la tanga no debe llevar el resorte muy estirado. Además, este se lo voy a poner por la orilla como sesgo. Para la cintura, vamos a medir contorno de cadera más 10. Y de ahí sacamos los 4 retacitos o pedacitos que son para amarrar a los costados. Para pegar el resorte vamos a marcar centros tanto de la blusa como del resorte. Y para la pegada del resorte vamos a dejar un centímetro del ruedo hacia arriba para empezar a pegarlo. Eso para que nos quede la pestaña. Estoy utilizando un sesgo elástico de un centímetro. La verdad, eso se maneja con un resorte de medio, pero
por la situación en que estamos, de no se consigue el resorte, entonces me veo obligada a ponerle este sesgo, que es más ancho del normal que se debe utilizar, pero igual tampoco les va a quedar mal. Esa es la única diferencia, es que tengo que pasarle dos costuras porque pues me queda muy ancho, entonces paso las dos costuras para asentar el otro lado. Igualmente vamos a hacer en la parte de abajo, vamos a coger los centros del resorte y de la blusa para que el resorte nos quede bien proporcionado. También dejamos la parte del orillo, vamos a dejar un centímetro hacia arriba para empezar a pegar el resorte. Vamos ahora con la manga, para eso vamos a medir el contorno, solamente le vamos a quitar 5 centímetros para que no nos quede muy apretado en el brazo. Aquí terminada la blusa, vamos a empezar con la tanga. El sesgo se lo voy a poner en la orilla porque me quedaría muy ancho para hacerlo con bolero. Entonces lo vamos a poner en la orilla con un zigzag, 3 de largo y 3 de ancho.
Y aquí tenemos la tanga sesgada. Ahora vamos a poner las tiras de amarrar. Aquí la que le parezca puede en la parte del frente, si no quiere dejarla solo con el filete, puede pasar el sesgo derecho, o sea, todo lo que es la parte delantera, la posterior, y dejar las tiras más largas para amarrar. Yo las voy a hacer un traque en la orilla y voy a pegarlas a cada uno de la esquina, así como está en la foto que les compartí en el video pasado. Bueno, y aquí terminamos de poner las tiras a la tanga. Estas van con un pequeño nudito en las orillas. Así es como ya nos queda terminada. Vamos a ver a continuación cómo nos queda el conjunto ya terminado, tanto el top como la tanga. Espero que el video les haya gustado, que me hayan entendido y no olviden suscribirse, darle like y compartir si el video les gustó. También los invito a visitarnos en la página de Facebook de Todo Un Poco. En la descripción del video les dejaré el link. Ahí tenemos muchas ideas, muchos videos de tapicería y modistería. También tenemos algunos productos a la venta. Entonces los invito a que se den una pasadita y nos vemos en otra oportunidad.